Buenas noches, Ecuador y Latinoamérica. Qué placer estar aquí una noche más en el show del fútbol. En breve vamos a conversar con el vicepresidente financiero de Barcelona Sporting Club, con Rafael Verduga, para hablar un poco de lo que va a ser el día de mañana, una semifinal de Copa Libertadores que albergará Guayaquil, el Estadio Monumental concretamente, y de cómo se ha movido un poco la venta de entradas. Recordemos que el COE aprobó la presencia del público en un porcentaje importante para esta contienda. En breve paso a saludar con nuestro invitado especial esta noche. Andrés, ¿cómo le va? Bueno. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Y así como el COE aprobó estos partidos de Copa, como aprobó la eliminatoria, estamos seguramente muy optimistas en que esa aprobación llegará también para los partidos de Liga Pro y que este campeonato 2021 termine con público en los escenarios. La Copa Libertadores es tal vez es el tema, indiscutiblemente, no tal vez, indiscutiblemente es el tema futbolero que se respirará en estas 24 horas, porque mañana, más o menos a esta hora, estaremos ya palpitando lo que será el cierre de la segunda llave de Copa Libertadores en semifinales, esperando que Barcelona se meta en su tercera final. Santi Bucarán. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar aquí con el vicepresidente financiero, realmente la situación de Barcelona, de todo lo que ha pasado, ahora también con las entradas, que ya por fin podremos en Ecuador recibir público, y qué evento también tan importante para aquello. Y van a estar las autoridades pendientes para que, bueno, lo que todos deseamos, no, que no sean solo 30, que por ahora también se aprobó en Liga Pro, sino que en un futuro sean 50, 70 y progresivamente pueda ya estar ya completándose todos los estadios, que es lo que más queremos. Carlos Javier. Arturo, ¿cómo le va? Un saludo a toda la gente. Bueno, esperando ya las últimas horas para conocer a los dos finalistas de la Libertadores. Quizás sea Palmeiras, veremos mañana Barcelona o Flamengo. También creo que vamos a hablar un poco de posibles alineaciones, de cuestiones futbolísticas, porque Flamengo puede tener alguna sorpresa. Hay que ver cómo Barcelona lo puede contrarrestar. Pero lo más importante, sin duda, es el regreso del hincha de Barcelona al Monumental mañana. Carlos Gálvez. Hola, va, señor Magallanes. Buenas noches. A usted, a mis compañeros también, a la gente, un gran abrazo. A nuestro invitado, gracias por compartir unos momentos con nosotros. Cuenta regresiva, semifinal importantísima para Barcelona en sus aspiraciones de año, ¿verdad? Está lejos en la segunda etapa, tiene un partido vital, crucial, en donde va además a tener el regreso de su gente luego de... ¿Cuánto será? Más de un año, ¿no? Deben ser 500 días por ahí, más o menos. Debe ser... El último partido con público fue contra Independiente del Valle en aquella Copa Libertadores. En ese resultado fue 3-0 en favor de Independiente. Ese fue el último partido donde Barcelona jugó con público. Hasta acá tuvimos que llegar para encontrar otra vez público. No va a haber estadio lleno, pero ojalá que la gente pueda cumplir y pueda alentar al equipo. 574 días, dijeron en la rueda de prensa, Rafael, que han pasado o van a pasar para poder volver a ver gente en el Estadio Monumental. Gracias por estar aquí y cuéntanos cómo se ha estado moviendo un poco. Uno supone que al tanto ausentismo por tanto tiempo la gente iba a salir ávida, sobre todo por ver una semifinal de Copa Libertadores en el país. ¿Ha funcionado así? Bueno, ha habido afluencia. El tema es que el protocolo aprobado por el COE, presentado por Barcelona y aprobado por el COE, tiene algunas restricciones, ¿no? Entonces, no pueden asistir cualquier hincha al estadio. Okay. Solo pueden asistir socios y propietarios. El socio y el propietario debe estar vacunado. Entonces, había que pasar por un proceso de registro. Por un proceso de ponerse al día, tanto los propietarios como ponerse al día los socios y hacerse socio el que quiere ir, porque ahí no hay restricción, no hay restricción de antigüedad, digamos, ¿no? Pero entonces tuvimos que activar un software, sobre la marcha para que esto funcione. La verdad es que el primer día hubo algo de problemas, pero luego ya todo ha fluido bastante bien. Y yo creería que, pero aquí el ecuatoriano somos así, nos dejamos todo para última hora y yo creo que mañana va a haber bastante movimiento. De hecho, hoy día ha habido más movimiento que los días anteriores. Por suerte, el día domingo hicimos una gestión con Conmebol, que normalmente no permite que se vendan boletos el día del partido, y por todo este protocolo, por estas complicaciones, nos permitieron... que podamos vender boletos mañana. Se van a estar vendiendo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y chao. Ahí se cierra ahí todo. Ya no podemos vender. Pregunto esto, y perdón que me meta, ¿no? Así abruptamente, pero nosotros tenemos, y digo, el ecuatoriano tiene el detalle de dejar todo a última hora, casi siempre.
Entonces yo digo, a lo mejor y mañana la gente piensa que todo va a ser normal. No, me voy al estadio y afuera compro la entrada. Sí. Imposible. También hay gente que dice, que piensa que es decisión de Barcelona mañana decir, abrimos la venta de boletos a todo el mundo. Hoy se lo escuché a un par de personas. Dice, vas a ver que mañana, si hay entradas a la venta, las van a soltar. De hecho, lo publicaron. Es un detalle importante lo que cita Rafael, porque no es un tema de que yo tengo la plata y mañana la compro. No, es un tema de que hay que seguir un procedimiento. Es decir, puedes tener la plata, pero si no estás vacunado y no eres propietario de una suite o no cumples con el estándar de la vacunación, no eres socio, no puedes adquirir. O viceversa, no puedes ser socio, ser propietario, estar al día, pero no estás vacunado. De hecho, mucha gente escribe en los programas que todos tenemos durante el día, radio y distintos medios, mucha gente quiere estar y tiene plata y quieren hasta hacer lo que sea por estar. Al socio, el que sí puede, que se ponga las pilas, ¿no? Que aproveche el tiempo. Bueno, ayer sacamos una promoción para que el socio no tenga que pagar inscripción. Es decir, que se pueda ir, el que quiera comprar su entrada, puede ir a hacerse socio en ese momento sin el costo de la inscripción, lo que es el requisito que sea un socio con débito bancario, porque si no va alguien y dice, soy socio, se registre, mañana no lo volvemos a ver. La idea es tener, ojalá en un futuro, todo el aforo del estadio con socios del club, ¿no? Y hay mucha gente que se puso al día, Rafael, para... Sí, hay socios que se han puesto al día. Estábamos con alrededor de 6.000 socios al día. Hoy día estamos llegando a los 9.000 socios al día. Importante. Entonces hay gente que se ha puesto al día, ha comprado su entrada. Y los socios nuevos también, ¿no? Los propietarios ni hablar, y alrededor de 1.700 socios nuevos, ¿no? Okay. Que se han hecho socios justamente para adquirir su entrada, ¿no? Entonces... insisto, no es un tema que lo puede decidir Barcelona mañana, por lo tanto no tengan la esperanza de que Barcelona mañana va a decir, claro, entra cualquier persona. No, no podemos, porque eso está en el protocolo del COE, y de hecho es una decisión institucional también, ¿no? De que queremos que vaya el socio, queremos que la gente se haga socia, porque nos dimos cuenta inclusive durante la pandemia que digamos, una fuente importante de ingresos para el club también el tema socios, ¿no? Rafael, y con el tema de los socios, ¿cómo quedó esa conversación? Porque, bueno, algunos decían, bueno, nosotros hemos venido cumpliendo, hemos venido pagando, y por ahí queríamos la entrada de manera gratuita, no queremos pagar por ella. Yo considero particularmente que es un costo bajo. Tú quizás nos puedes esclarecer las cifras, cuánto realmente cuesta, que la gente quizás no lo sabe, cuánto cuesta abrir un estadio, el resguardo policial, todo lo que hay que hacer para permitir ingreso de gente. O sea, para más o menos, ¿cómo quedó esa conversación con los socios? Eso lo calcula que el mañana deben haber alrededor de 500 personas entre seguridad, controles de ingreso, controles dentro del... Y eso lo costó Barcelona. Todo eso es un costo de... Todo eso es un costo de Barcelona. Por otro lado... Como informamos en la asamblea, hace 9 días tuvimos una asamblea, Barcelona ha dejado de percibir un poco más de 15 millones de dólares en ingresos entre oficiantes, socios y taquilla, entre, digamos, el periodo de pandemia hasta junio. Solo, o sea, desde marzo a junio, de marzo del 2020. Está contemplado ni agosto ni septiembre. Sin contemplar eso, en julio, agosto y son 15.4 millones de dólares. Calculando con datos históricos de Barcelona, que nosotros creemos que, pues, si nosotros, digamos, las taquillas pudieran haber sido tal vez mejores, parecidas, o mejor controladas, ¿no? O ¿Cuánto crees que, Alan, por ejemplo, algo nos estás contando antes, pero para que la gente lo sepa, ¿cuánto crees que Barcelona, o en la proyección suya, Barcelona ha dejado de percibir por tema de taquillas, solo este año? Solo este año deben ser... Libertadores y Liga Pro, ¿no? Claro, debe ser un poco más de 3 millones de dólares, solo este año. ¿Y cuánto tenían en una semifinal de Copa Libertadores sin pandemia, sin restricción? Habría que verlo, depende de los precios de entrada, pero podrías estar... Debería estar alrededor de unos 700, 800 mil dólares, ¿sí? Rafael, una pregunta, ¿cómo es el protocolo de ingreso? ¿Hay horarios, voy en fila, distanciamiento? ¿Cómo es ese protocolo? Hay horarios de ingreso, hay 3 grupos que van a ingresar. El primero es el de suite y palcos, que ingresan 3 horas antes del partido, 4:30. La idea es que la gente vaya, no existan aglomeraciones, van a estar abiertos los 20 accesos al estadio. 2 horas antes del partido ingresa lo que es tribuna y general sur, y 3 horas antes del partido ingresa tribuna oeste y general norte.
Hay gente que pregunta... Llega un poco tarde por el trabajo. Sí. La realidad es que no se le va a permitir el ingreso, pero es preferible que la gente cumpla este protocolo. Nosotros vamos a estar en la mira del COE. Esa es la realidad. Vamos a estar en la mira del COE. El COE va a estar viendo qué es lo que pasa en el partido de Barcelona. Más que con otros partidos, incluidos los de la selección. Y nos los han dicho así. Por ejemplo, nos han pedido que por favor no vaya gente afuera del estadio. Y le pedimos al hincha de Barcelona que quiere alentar, quiere apoyar, pero evitemos estar afuera del estadio porque el COE va a estar viendo eso. Si hay aglomeración de gente afuera del estadio, ponemos en riesgo el que en otro partido pueda existir público. Y eso es una afectación directa para el club, o sea, para el fútbol en general y en particular para Barcelona, porque después el COE puede decir, mira si no cumplieron, ¿cómo quieres que te admite para el torneo? Exactamente, por eso yo creo que el protocolo está bastante bien organizado desde que entras al área del Estadio Barcelona. No, Rafael, no va a haber problema. Una de las últimas, entrega de boletos, ¿cómo se va a realizar el día de mañana? La entrega de boletos es en el Voltaire Paladines Polo. Perdón. El Voltaire Paladines Polo es la venta de boletos para los socios y para los socios nuevos. Okay. Es importante remarcar eso. Hay gente que ya se registró, ya compró, ya reservó su boleto, pero que vive afuera o por cuestiones de trabajo no ha podido retirarlo. Ese retiro de boleto va a ser en el edificio Conauto, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un detalle que te quería preguntar es cómo funcionará para los socios de suites, no propietarios, sino socios, que puedan comprar entradas y que normalmente a lo mejor... No sé, pues compraban una entrada y se metían a la suite de cualquier pana. ¿Cómo haces ahora? Porque la suite también tendrán aforo limitado. Hoy día no se puede. El socio de suite puede comprar un palco. Ok. Si quiere comprar e ir a una suite, tiene que hablar con el dueño de la suite que le va a dar uno de sus 5 cupos. Ok. Porque el dueño de la suite ingresaba a la web y ponía los 5 nombres de sus invitados. Y subía su certificado y con eso se aprobaba y ya estaban los boletos. Rafael, hablábamos fuera de cámaras un rato, ¿no? Antes de entrar al programa y me decías que la aspiración del club como tal es en un futuro quizás no muy lejano tener estadio lleno solamente con socios. De acuerdo. ¿Qué se le ofrece al hincha común del Barcelona para que se haga socio? Además de este partido que creo que se vende solo, ¿verdad? Pero... quiero que el estadio se llene con socios. ¿Qué ofrece Barcelona? Nosotros, te decía, por ejemplo, estamos trabajando en una aplicación que esperamos que en los próximos 30 días ya arranque. En esta aplicación va a haber contenido de noticias, información a la cual solo van a poder acceder los socios. No va a poder acceder el público en general. Tenemos descuentos en mercadería, llámese Marathon. Hay convenios con otras empresas para descuentos para los socios. Tener preferencia, como ahora, para comprar un boleto. Porque mañana, si nosotros hubiéramos abierto al público en general con este aforo, a lo mejor ya estuvieran vendidas todas las entradas. Y habían socios que se quedaban afuera. Y vienen más cosas, ¿no? Vienen clásicos. Vienen otros partidos, vienen clásicos, vienen contenido multimedia, aplicaciones, descuentos. Esto es una ventaja para nosotros porque vamos a poder tener registrados a los socios. Ahora sí vamos a saber cuántos son, dónde están. Mañana, hoy día no se puede hacer algo, por ejemplo, hoy día el socio no puede vender su entrada. No la puede revender, no puede cambiarla, no puede transferirla porque es personal e intransferible. Pero mañana con una normalidad, y eso se debe básicamente al protocolo por el COVID. Entonces, si alguien se registró es porque está vacunado, no la puede ceder a otra persona que no ha sido revisada si está vacunada o no está vacunada. Entonces, pero en una normalidad, mañana ese socio puede vender su entrada. Y a lo mejor la vende a otro precio, como están haciendo, por ejemplo, los copropietarios. Son dueños de su espacio y pueden vender su entrada a otras personas. Hay gente que está organizando hasta tours desde Quito, ven a esta suite y obviamente les está cobrando un valor superior al valor de la entrada que puede ser. Ese es un lindo producto que podrían pensarlo ustedes también. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta fuera del tema de Libertadores? Ajá. Hoy me contaron, y te lo quiero preguntar, que a Barcelona le están proponiendo ir a jugar un partido a Estados Unidos.
Antes de terminar el año. A inicios de año hubo algo, hasta ahora no he sabido que haya. No te han dicho absolutamente nada. Sí. Están en stand-by. De hecho, está pendiente el tema. Partido con River está en stand-by. Sí, sí, sí. Bien, Rafael, te agradezco por estos minutos para aclararnos un poco el panorama respecto a lo que vamos a ver mañana y que todo salga de lo mejor. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes también. Éxitos mañana. Vale, gracias. Gracias y éxitos. Gracias. Bien, señores, gracias a Rafael Verduga por visitarnos y comparecer aquí al Show del Fútbol. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más. Jueves. Guayaquil Sport, con la idea de sumar los 3 puntos, buscará ser efectivo en zona alta y fortalecer la zona defensiva. El cuadro cebollita buscará imponer su juego y quedarse con los 3 puntos en un reducto complicado. Guayaquil Sport versus América de Quito. Jueves, 6:30 p.m. Liga Pro Ecuador por Gol TV. Flor Alfaro Moreno, Luis Eduardo Jácome y Mercedes Chévez, junto a un gran equipo de periodistas, nos traen toda la información de tus clubes favoritos. Bienvenidos a Gol Noticias. Estamos en vivo y en directo desde Ecuador para toda América Latina. Información local. Emelec entrenó a doble jornada. El cuadro eléctrico realiza trabajos físicos y de campo. Entrevistas exclusivas. Lo mejor del fútbol local y también internacional. Todo en 60 minutos a través de la señal de Gol TV. Novedades de las ligas destacadas del planeta. Todo esto y más en Gol Noticias desde las 22 horas por la señal de Gol TV. Mañana vamos a tener el Show del Fútbol después del partido de Barcelona, es decir, 21 horas con 30 minutos hasta las 22 horas con 30 minutos. Y ojalá que para comentar novedades positivas para el fútbol ecuatoriano y para Barcelona. Vale la pena resaltar algo que hablábamos durante la pausa, Andrés, y es que a la gente se le pide que haga su trabajo. Y hacer su trabajo implica beneficiar a sus clubes, beneficiar a todos los que hacemos la familia del fútbol. Aportarse bien, no ir al hotel, no conglomerarse, no hacer relajo. Creo que tenemos que dar un ejemplo de que podemos salir adelante, pero necesitamos de todos, ¿no? Sí, indudablemente. Y todo esto detrás de la premisa básica del hincha, que es alentar a su equipo, porque todo lo que estamos diciendo son temas, no te digo secundarios, pero son factores externos al juego, muchos de ellos directamente vinculados con las nuevas normas de comportamiento o de protocolos de bioseguridad. Pero lo fundamental es que los hinchas que van mañana al estadio realmente vayan a alentar a Barcelona. ¿Y por qué digo esto? Porque entendemos que para todos los hinchas del mundo, del fútbol, la pasión y la euforia muchas veces los desborda. Barcelona lleva mucho tiempo jugando sin hincha. Barcelona y todos los equipos del mundo. Bueno, en un partido como el de mañana, la verdad que es importante que el hincha vaya a alentar, que no vaya a desinflar, ni a pifiar. Exactamente, que vaya a sumar y no a jugarle en contra a un equipo que la verdad que ha demostrado con sobra de merecimientos estar donde está. Los necesitan, pero positivamente. O sea, hablando ya del equipo, ¿alguna novedad en el 11, Carlos? A ver, de lo que supe, ninguna, solamente el cambio de Carcelén por Molina, que es lo que me enteré, claro, que Molina obligado, no puede por la expulsión, y quien lo reemplazaría sería Michael Carcelén. Es todo lo que hay en cuanto a movimientos de ficha. Creo que es el más cercano a meterse al 11 ideal, ¿no?, en esa posición. Sí, sí, sin duda. El tema de Barcelona es, aparentemente no hay mayor recaudo táctico, mayor corrección de algunos puntos bajos, por ejemplo, Quito Díaz, por ejemplo, bueno, los laterales no los vas a cambiar, pero sí creo que esperaba yo otra reacción, al menos quizás desde la casa. Carlos Javier, en los zapatos de Bustos, cambia 4-5. No, a Díaz, no, nada más. ¿Sabes por qué? Es que ¿sabes por qué? Yo tengo en la cabeza el partido con el Cuenca. ¿Te acuerdas? Barcelona hacia adelante, proponiendo, y un Díaz que no ayudó a conectar. Entonces yo digo, ¿por qué cambiaría para mañana? Quizás, ojalá que sí. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Quién es el jugador? No sé, si yo te tengo. No pongas esa cara, te estoy diciendo. No me tires nada de experiencia ni de liderazgo. Porque ahí sí ganas. En toda la
la libreta de calificaciones y de materias. Yo te digo, ¿quién no es vale el, lo del año pasado? ¿Quién es el gladiador, el emblema, el que lidera? Eso sí, no, pero te estoy diciendo, pero mete en fútbol, mete en talento. Es que en lo futbolístico hace mes y medio el liderazgo no aparece, en el futbolístico. Después la agarra, hablarle al árbitro, te doy todo lo que quieras. Yo tengo una cosa, pero este es el partido de mañana, En el partido de allá, de arranque, yo hubiera puesto es que es distinto. Un volante que persiga más de lo sí, que juegue es que es distinto. En Guayaquil. Y con la necesidad de gol, ahí sí lo consigo. Sí, sí, sí. Es que sabes que lo que pasa... A ver, mira, yo estoy tal cual de acuerdo. Porque yo creo que el partido con Flamengo, para mí, sí, el partido con Flamengo en Brasil era perseguir, presionar, apretar. Entonces ahí todos coincidíamos, muchos coincidíamos. Pero yo comparto. ¿Creen en serio yo creo que el día no entraba tanto acá en ese plan. Yo no creo. O sea, ¿ustedes creen en serio que Flamengo con todo su poderío va a cambiar aquí Guayaquil? Lo que va a venir a recoger. No, pero tiene que hacer dos goles mínimo Barcelona. Lo que va a cambiar es la misión de Barcelona. Eso es lo que Barcelona va a cambiar. Barcelona va a ser más agresivo. La misión del Barcelona-Brasil versus la misión del Barcelona-Guayaquil. Barcelona en Río de Janeiro, los primeros minutos, intenta ser agresivo saliendo a presionar la zona en donde tenía que ir a morder y lo logra. Muy bien, sí. Pregunto. ¿Díaz fue un jugador importante en esa función, en esa tarea? No, lo fue. Ok, perfecto. Entonces, suponiendo que el partido va a ser de ese mismo desgaste, de esa misma dinámica, ¿lo complicaste a Flamengo bajo esa manera de jugar? Vas a intentar replicar esos 15 minutos y prolongarlo, ¿verdad? Aquí en Guayaquil, para ver si consigues anotar un gol, dos goles, ¿o no? En esa dinámica, yo creo que hay jugadores que la característica no les permite o no son compatibles con ese estilo de juego. Yo creo que es eso, nada más. Flamengo va a regular. Después Díaz es un crack. Va a bajar todo lo que usted quiera, pero cambios y que Barcelona esos 15 minutos de allá iniciales los va a prolongar. Realmente para mí el problema... Y mientras más jueguen más cerca al arco rival, Arturo, comienza a ser más importante. Yo te digo la verdad, para mí nada más esto, Carlos. Para mí el problema, más allá de Díaz, Cortés o quien sea que juegue, Manuel por dentro, quien sea que juegue, evidentemente sí, hay un problema que tienes que hacer goles, tienes que hacer mínimo dos, sí. Pero para mí el real problema es que Barcelona no le tienen que hacer ninguno. Eso tiene porque que le hacen uno y tienen que hacer cuatro. También. No, le hacen uno y se hay acaba que correr. Ya, le hacen uno y para mí ya se acabó el video. Aunque Barcelona tenga que hacer dos, hay una prioridad grande en lo defensivo. Igual también hay que defender. Hay que marcar, o sea, es un partido que sí, tienes que hacer goles. Por eso. Pero tienes que cuidar los dos arcos y Barcelona tiene 11 partidos consecutivos recibiendo goles. Si vas a cuidar tu arco y vas a jugar de esa manera intentando presionar, vas a achicar la cancha, no puedes darte lujo de cuando tu bloque alto vaya a apretar, uno de ese bloque alto se quede. ¿Por qué? No porque no quiera, ojo, porque no es una cuestión volitiva, es un tema y ya de características, y es que va a aprovecharlo el rival. Y tú, probablemente esta sea tu última semifinal. Probablemente. Ojalá y que tenga dos, tres, cuatro más. Es el partido más importante en la historia de Quito Díaz en Barcelona. A ver, yo prefiero tener a Díaz y decirle a Quito, cuando salga el central de ellos, usted persiga a los de camerino. Que enseñarle a uno que va a perseguir a todos al camerino a hacer lo que Díaz puede hacer con la pelota. Entonces, mira, cuestión de meterse en la cabeza. Díaz perdón, ¿ustedes en serio creen que Díaz no sabe eso? Él sabe que tiene que hacerlo. Pero no es una cuestión de que él quiera o, no o de quiere. Que sepa. Es que puede. David Luiz conduce pero y lo deja lo, atrás. Pero yo le firmo mi casa a que el tipo va a querer hacerlo. O sea, que va a querer correrlo y perseguirlo. Pero de querer no, mire, a poder, para mí hay una distancia importante en esta dinámica. Yo tengo una lectura diferente respecto. Yo no creo que Díaz no pueda en 15 minutos perseguir a alguien. Yo creo que Díaz lo que hace es en ahorrar. En 15 sí. Ahorrar, economizar. ¿Por qué? Porque él quiere durar 90. Correcto. Que lo hace mucho. Yo le diría, no economice. Si va a llegar... Quiero tu mejor versión en 45 minutos. Si vas a durar 45 y a fundir máquina, fúndela, no importa. Pero quiero tu mejor versión. Ahora, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que para mí... Fundió a los 20 el partido pasado para mí. Lo que pasa es que a mí sí me da eso, porque yo me imaginaba que... Yo estoy seguro que debe haber sido parte del discurso de Bustos en el partido de Díaz. Ok, Díaz, tú vas a ir, Brasil. Por ahí la gente dice que no, que de visita no. Ok, tú vas. Ahora, cuando ya veo que... Le pudo teóricamente haber dicho todo eso y que en el partido es cierto, no influyó tanto en Brasil, me cuesta. No, o sea, me cuesta. Otro, porque yo también quiero que Loco Cortés, me parece que es muy capaz para pegada, remate, pases, asumir. El tipo es recontra talentoso. Le ha faltado otras cosas en su carrera. Pero talento tiene que sobra. Cortés, cuando no y equipo, también se te gasta. Cuando no tiene la pelota, Cortés no es muy difícil. Es lo mismo. Ahora, hay otra cuestión más allá de por eso querer para o mí no. Es Emanuel Martínez. También. Me gusta esa opción. Hay otra cuestión. ¿Quién le gusta? Flamengo, Emanuel de enganche, que es la idea del señor Galvez. Carlos y Carlos Javier proponen a Emanuel Martínez por dentro, no, Jonathan Perlaza por fuera y a Adonis a la derecha. Ese día me encantaba para Brasil. Sí. Más allá de querer, hay que decir que Flamengo sale con tres, Arao se mete entre los centrales,
Es decir, es muy complicado también desde lo estratégico. Oye, en Brasil, Isla fue un extremo más. Isla jugó allá. Everton Ribeiro se corría a callejones interiores y el lateral izquierdo, que era René en ese partido, era un central más. Parece que vuelve Felipe Luis. Parece que huele Felipe Luis. En este partido puntual huele Felipe Luis y parece que es doble. Bueno, vamos a ver posibles alineaciones de lo que se sabe, se conoce. Presentarían mañana Renato Gaúcho y Fabián Bustos. Tarde. Burray en el arco, Byron Castillo, León, Riveros, que ojalá vuelva a sus mejores días, con Pineda atrás, Piñatares entra a Carcelén por la expulsión de Nixon, Adonis una de las figuras, Quitu Díaz que iría, Emanuel también figura, y Mastriani en punta. Y este es el posible 11 del Flamengo. Con un par de variantes, como decía Santiago Bucarán, podría cambiar el lateral zurdo, iría con Diego Alves, Isla, David Luiz, Rodrigo Cayo y Felipe Luiz, que jugaría sobre el costado izquierdo. En la mitad de la cancha, William Arao, Andreas Pereira, Everton Ribeiro por derecha. El regreso, yo tengo mis dudas, yo no sé si esto es más un tema de espionaje o contraespionaje, el tema de Jordan de Rascaeta, Bruno Henrique y arriba. Yo también tengo mis dudas. Once ideal. Porque Felipe Luiz y de Rascaeta tienen bastante tiempo sin jugar. Sí. Sería su primer partido. Por eso después de mes y medio. Sí. Ojo, pero a ver. Yo no sé. Te digo, Carlos, una cosa. Los meto ahí. Está bien. No, ahora, no, yo te digo, a David Luiz, después de 4 meses sin jugar un partido de fútbol, lo lanzaron. Muy bien. Un partido. Ok, no bien, siempre pasa. Bien. Ya lo hizo. De la regla. Si de Rascaeta clínicamente está apto, va a jugar. Ya lo hizo. La figura de Flamengo. El problema es Felipe contra Adonis. Yo bien, Felipe, vamos, yo rápidamente nos metemos a lo que fue el partido de Emelec, porque tenemos que ir sobre el once ideal, la figura de la fecha, el técnico ideal. Así que vamos rapidito. Emelec contra Católica, pasamos a revisarlo con continuación. Así formó Emelec con Ortiz, Romario, Leguizamón, Mejía y Jackson, Rodríguez, Orejuela, el reemplazante de Dixon Arroyo, Rodríguez, Carabalí, Jefferson Caicedo, Ceballos, Joao. Y así cerró el partido de Emelec. Los cambios, Ángel Gracia reemplazando a Jackson, Ceballos retrocedió a la altura de Rodríguez, Rojas termina como media punta, Van Goura en una banda, Carabalina otra y Bernaza 9. Así jugó la Católica, con Cuero en el arco, Anangonó de los Santos, Mosquera y Bone en el costado izquierdo, en la mitad de la cancha. Este es Jan, James Minder. Bone, ¿no? ¿Cómo? Jame. Al Sugaray de 9 y Tevez entró luego. Salió Valencia, entró el Sugaray. Giannis. No. Fue con... Bueno. Falta el Sugaray allí, en lugar de Farías. No entró Tevez. Lleve nomás. Y esta es la posible... esto es los números que dejó el partido. 2-2 terminó con una posesión. Católica quiso jugar este partido. Partido de control de espacios. Emelec conviviendo con la pelota. Más pases hizo Emelec, por ende, casi que lo doble en pases. En tiros totales también, 17 tiros sobre 5. Lo triplica. A mí me llamó la atención el tipo de partido que presentó Católica. A mí me pareció lógico. Respetando. A mí me pareció lógico. ¿Sabes por qué? Sí, yo creo que era lógico. Después discutimos lo que fue, para salir los números y rápidamente hablar sobre las imágenes. Y en cuanto a los ganados, están ahí 46 al 48, 49 al 51%. El partido contra Independiente del Valle, Católica fue un flan táctico. Le entraron por todos lados. Y en este partido, en este partido no fue muy diferente, ¿eh? Yo creo que acá decidió dar un paso hacia atrás. Sí, la ganaron mucho. Emelec lo abrió. Ahora, la diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia? En este partido, para que se entienda, Independiente le entró por todas partes, muy de acuerdo. Sí. Emelec también le entró por todas partes. Sí, pero creo que acá con Emelec planificó otra cosa. Después por bajo nivel. Para mí fue exactamente igual. ¿Sabes qué? Para mí la gran diferencia es que este partido... a Católica igual entraron por todos lados. Emelec le hizo muchísimo daño. Pero Católica sí vio más vías de ataque contra Emelec. O sea, de contra sí le estaba haciendo más daño. Pero mira, hay un detalle táctico importante. Contra Independiente del Valle, José Carabalí, que jugó de lateral izquierdo, nunca estuvo en el lateral izquierdo. Era extremo prácticamente y no marcaba a nadie. Acá, Jean Jameone estuvo en su puesto siempre. Ya había más volantes. Ese día estaba jugando armas de centrocampista. A mí, yo por eso te decía que a mí me sorprende el tipo de partido, porque yo creo que Católica salió a eso, intentar eso. Tú estás hablando de detrás más, de la mitad de la cancha. Que de forma de fondo. Correcto. De fondo fue el plan igual. Para mí sí, el plan fue idéntico, pero me sorprende el tipo de partido
conociendo a Sachi Escobar y además reconociendo que el rival tenía las bajas que tenía, ¿no? Tenía jugadores que normalmente eran muy titulares y que no iban a poder estar. Barceló, Zapata, Cabeza. No te olvides que Sachi se comió un baile del Emelec de Rescalvo. Sí, correcto. Igual. Eso queda en la memoria. Igual te digo, sí. Pero el rival tenía jugadores importantes de baja. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, a ver, a lo mejor y me animo un poquito más en este, porque el rival no tiene. ¿Qué te iba a decir? Los dos Católica también tiene la gran diferencia acá, en serio, está en la efectividad ofensiva que tuvo Emelec. Emelec, el arquero ataja dos pelotas de gol, le anulan un gol a Joao. Carabalí se come una. Carabalí, bueno, sí come, pero bueno, un pase que estaba mano a mano. O sea, Emelec generó muchas situaciones. Yo te digo, es un partido. Ayer yo conversaba con Marcos Mondaini. Mondaini me decía, estamos fastidiados no por el punto, los dos puntos que perdimos o el empate, sino porque hicimos un buen partido, sí, que debimos ganar por comodidad y estuvimos a punto de perder. Y cuando ocurre este tipo de cosas se le da menos valor a lo que se hace bien, que Emelec hizo muchas cosas bien, no se finalizó bien. Vamos a ver algunas cuestiones del juego. Tanto Católica como Emelec así se pararon en la cancha. Católica agrandando la línea de 5 de distintas formas, no siempre con el retroceso de Chalá, ya lo vamos a ver. Y Emelec encontrando aquí en salidas de Leguizamón, en superponer medios por dentro para proyectar laterales, formas de dañarlo. Y la memoria de la banda derecha entre Romario y Carabalí intercalando carriles. Esto es marca patentada de Emelec, que él llega a esta zona y delante de la línea de la pelota. Ojo con lo que pasa aquí. Chalá va sobre el desmarque interno de Romario. Allá Valencia tiene que controlar a Jackson. Y por dentro, miren la acumulación de marcas. Hay 5. Qué fuerte esa banda derecha de Emelec cuando se juntan Carabalí y Romario. Metido como tercer zaguero en esta jugada. Y delante de Leguizamón, un central, Emelec pone tantas opciones de pase. Sí, a mí me gustó mucho el partido ofensivamente de Emelec. O sea, yo creo que fue uno de los partidos donde más lo resalto por la calidad del rival, porque lo fue metiendo, porque le generó más por derecho, eso sí, pero creo que independientemente de que faltó 9, se movió muy bien en ataque. Muy bien. Mira, aquí la salida no la presionó Católica. Sebastián Rodríguez muy entre los centrales. Y los centrales hicieron lo correcto. No me presionan, salgo. Y ojo con esto. Para mí Rodríguez hizo una escalera. Aquí, esta de aquí es una escalera. Sebastián por dentro, Orejuela por dentro, Ceballos por dentro. Hay 3 alturas de pase, mientras que el resto de jugadores están rotando posicionalmente. Cuando está Dixon es al revés un poco lo de Rodríguez. Primera Católica a la disposición. Ahí hay 5 en el fondo, 4 medios, 1 punta. 5-4-1. Sí, Dixon es el primer escalón, Sebastián Rodríguez es el segundo. Y pierdes calidad en el segundo escalón, sin Sebastián Rodríguez ahí. Ah, ok, después esa es la ejecución. La idea, la interpretación es... excelente. Es muy buena. Es que lo hizo por necesidad, ¿no? O sea, el tema de la ausencia de Dixon obligó a que este plan de gasto. Lo que sí es bastante raro es que normalmente un equipo que tiene la cantidad de bajas que tiene, yo sí creo que se lastima en su estructura. Y no pareció Emelec lastimado en su estructura. Porque, a ver, más allá de que en la mitad de la cancha había una avenida para las contras, un retroceso muy malo, de medio posicionamiento muy malo. Pero después, en mitad de campo hacia adelante, no pareció molestarse con las ausencias que sí tenía. En donde sí pareció es en definición. Ahí le faltó. En esta imagen vimos cómo Emelec en inferioridad gana el duelo. 2-3 y ganan el duelo. Que andan muy bien. Por eso digo, para mí Carabalí y Romario, que son distintos, ¿no? Cuando juega Romario Zapata. ¿Cuánto le pones a Ceballos? Otra vez Leguizamón. ¿Qué? Le pongo 7. Mira dónde va Leguizamón. 7.5. Para arriba. Apareció entre líneas varias veces. Mira acá. Estas recepciones... Esto Ceballos no lo estaba haciendo, por ejemplo, al inicio de la temporada. ¿Qué era lo que le pedíamos? Aparece, que se muestre fuera del área. Exacto. Ceballos estaba apareciendo mucho adelante, cerca del área. Y mira, para que la jugada de gol se dé otra vez. Esto ya es último tercio. La comenzó Leguizamón. Leguizamón la llevó a esa zona. No la tuvo que ir a ver Ceballos a zona de centrales. Y mira la cantidad de alternativas de pase que tiene. Tiene para divertirse. Cuando tú le pones tantas opciones a un jugador tan rico técnicamente... Él tiene que escoger nada más, Andrés. Sí. Claro, y también es clave que Ceballos haga este movimiento, porque ahí se le desmarca, hace un movimiento hacia atrás y después... Y la efectividad del pase ni campo de frente. Lo que Ceballos al inicio de la temporada era al lado del arquero. No, del arquero. Pero ¿sabes era goleador, qué? ¿No? Lo hizo bastante. En este partido sí, Ceballos este partido hizo sí, y así que tiene que estar. Movió. Pero es diferente cuando tiene que un volante ofensivo ir a recoger la pelota de los pies de los zagueros. Cuando la trae el zaguero... Libera receptores. Esto lo hace bien. Emelec e Independiente del Valle lo hacen muy bien. Ahora, con el tema de las bajas que marcaba Carlos, yo decía el viernes que los que iban a entrar ya vienen jugando. Carabalí
y Jefferson Caicedo, que no me gustó su partido, pero venían siendo titulares hace poco. Rojas de falso 9 lo ha probado Restalvo. ¿Dónde lo tiene metido? Contra su arco lo tiene metido. Y aquí arma un rombo en medio Católica, lo pone a Minda delante de los zagueros, Armas 10, Alzugarelo corrió a la derecha, sí. Facundo en la izquierda, y era 5-4-1. Y hasta Tevez retrocediendo. Sí, cuando y entra, aún así le entraba. Cuando entra Llanos Vivar, al Sugaray pasa a ser interior. Sí, y aún así le entraron mucho esa banda. ¿Cómo se agrupa Melec? A mí me gusta el partido de Melec, me gustó. Sí, sí, sin duda. Y Melec ha respondido ante la adversidad ya no solo... Al inicio era desde lo emocional, desde la garra. Ya ahora con mucho argumento futbolístico. Y aquí, por ejemplo, reciben muy libres. Pero está bien. Lo que pasa es que en el segundo tiempo la Católica jugó en 30 metros sí, y 15 metros más atrás de lo que jugó en el primer tiempo. Esto es, en cambio, 6-3-1. Si tú analizas el posicionamiento de los extremos, ya Vivar acá en la derecha, línea de 6. 3 medios, 1 9. Yo lo que marco es que hoy, para mí, Católica no tiene confianza para ir a presionar, para ir a jugar al golpe por golpe. ¿Qué lo solía hacer? Ganó uno de los últimos 5 partidos. Viene de comerse un baile con Independiente del Valle. Tiene bajas. Otra vez, pared. Esto es y esto que... es agrupación de Melec. Melec se agrupa. Siempre hay opciones muy cerca. Siempre. Y en distintas direcciones. Entonces es muy difícil contener un rival que te presenta tantas alternativas de pase. Y mira que no hablamos de... No es que Melec tuvo ofensivamente rendimiento. Para mí, indiscutiblemente, el rendimiento más alto de Melec en ataque fue Joao Rojas. Pero no es que hablamos de un gran Jefferson Caicedo, un gran Ceballos. La banda un mejor Ceballos, sí. Yo creo que Caicedo se pudo. Romario, se pudo. Ver mejor porque el contexto lo estaba ayudando. Mire, pero Carlos Gálvez decía hace un rato: la estructura no se vio golpeada. Yo creo que sí se vio un poco golpeada. O sea, no es que se vio golpeada. A ver. No fue 10 puntos. A ver, como voy a el puñete cruzado. No, Charlie, no. ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy de acuerdo contigo. Que tranquilo. Yo creo, está cuidado bien. Te va a dar uno ahí. Está bien porque cortito. Tienes razón, porque si Melec hubiese estado un poco más fino y ganaba este partido 4-2, hoy no estuviese diciendo lo que estoy diciendo. Es la realidad. Pero yo creo que en este encuentro, ese pase. Carlos Javier Arguello hablaba, ¿no? De trocar posiciones entre Sebastián Rodríguez y Dixon, lo que normalmente hace primero Dixon en el primer pase de la salida para Sebastián, y ahora fue al revés, entre Sebastián Rodríguez y Orejuela. Eso sí pudo haber funcionado mejor. Y lo otro, pese a que Joao, para mí también fue la figura de este Melec. Faltó un 9. Faltó un 9. Por eso especifiqué. Melec lo liquida. Por eso especifiqué. De mitad de campo hacia atrás, Melec sí la sufrió. Para mí había una avenida. A mí me parece que ahora, de mitad de campo hacia adelante, estructura ofensiva, Melec no movimientos, sufrió. Todo. Lo que sí vi donde pareció Melec faltarle es en definición. Mira, Melec... O sea. Lo mismo que dije yo, igualito. Melec construyó, generó opciones, eso es muy bueno. Después faltaron algunos otros rubros que cuando está completo también los demuestra. Por ejemplo, cuando hay acumulación, no siempre, en este partido se vio obligado a siempre agrupar, a trabajar muy cerquita uno tras otro, y eso exige o demanda tener más gente más cerca y más espacio atrás. Por ejemplo. Por eso las contras, pero Melec también simplifica cuando están su doble 9 y a veces juega largo desde Ortiz al doble 9, gana la segunda y queda más cerca. No, y mete más balones al área. No lo puedes hacer con no lo hizo. Segundo, eso que bien hizo Leguizamón, cuando no está Sosa, no lo puedes hacer por el otro costado. Uh-huh. Ese es otro rubro, porque también Sosa avanza hasta allá y tienes que cuidarte de dos. Ahí te estoy hablando de dos ítems importantísimos del mejor Melec que no los tuvo. Y que estoy de acuerdo con Andrés. Si es que entraba lo que tenía que entrar, no estaríamos hablando de que faltaba. Sin duda. Yo agrego el ítem a eso de tener a Sebastián Rodríguez tan contenido, que te da muchos recursos adelante. Y acá para mí la respuesta es... ¿Qué Rescalvo a mitad de año? ¿Qué pedía? ¿Qué decía? Quizás un 9 y un volante central. Inicio de temporada lo también, pidió. Siempre pidió un centrocampista más. ¿Qué es lo que faltó? Faltó alguien mejor que Bernaza, alguien mejor que Orejuela, quizás. Que ya es una cuestión de, bueno, no se lo pudo conseguir en ese momento y también la mala suerte de que yo por eso digo, no quiero evaluar tanto la calidad. Bien. Porque evidentemente Barceló es una cosa, Alejandro Cáceres es otra cosa. Dixon te ayuda muchísimo para esas contras que le hicieron más daño a Melec porque posicionalmente está mejor. Permítame, pero colectivamente estuvo bien. Que Andrés tiene, dejamos el tema de momento de Melec allí y tiene usted el ranking de goles. Ahora sí, señor, prepárense porque girar el ranking contra, de goles ahora se pone los lentes, ahora Carlos Gálvez. Arrancamos el ranking de goles, puesto número 5. Empieza a morderte las uñas, Guzmán. No, un ranking espectacular. Puesto número 5, jugada asociada. 4 toques y adentro. Zurdazo cruzado de Andrés Chicaiza. Pensé que esto iba a estar más arriba.
Para mí un 5-0 baja en el contexto del puntaje. No, no tiene nada que ver. Es la calidad del gol. 5-0. No, mira a la gente de Olmedo mirando. ¿Qué mirando? Mirando. Baja el contexto. Para no, no, no creo que ahí no sea. Si era el 2-1 al minuto 90, mira que estoy predispuesto a darle palo a Gullo, pero yo dice que no merece estar y Carlos Gálvez dice que lo pensaba verlo mejor ubicado. Sí. Puesto número 4. Matices. Es que él no vio el partido, por eso no sabe. Estaba preparándose el hombre. Gol de Mejía. Marcos Mejía. Qué bien, Río. Gran contra. 4 jugadores. Junque mira 1, 2, 3 veces y se anticipa. Bien, bien, bien. Y marca el 1-1. No, ¿qué dices? Me gustó más el de Chicago. Era el movimiento de Rivas. Ah, gustó más el de Chicago. A la línea de 3 enteras. Para mí acá hay más mérito, ¿no? Y el anticipo. Hay más recorrido, hay un buen anticipo, desborde, última línea. El centro. Sí, hay gambetas también. El centro es. En el de Chicago también, pues. ¿Cómo? Pero acá más. Saca el remate siendo de gambetas. Pero acá más. Hay 2. ¿Gambeta quién? Ahí está. El puesto número 4. Tú no viste el partido, Argüello, no hables de eso. Puesto número 3. Y nos vamos a ir al triunfo de 9 de octubre frente a Guayaquil City. La jugada arranca un poco más atrás, en realidad. Lindo gol, lindo gol. Lo han puesto ahí. Muy buen pase en profundidad. Centrito a la cabeza y palomita de Joao Paredes. Me gustó más el anterior. Pasa que esta jugada arranca un poco más atrás, en realidad. A mí también el cuarto más que el tercero. La han puesto. Estamos medio cambiados con los, con los números aquí, Bushman. Está bien. Pero está. El anticipo es bueno. Yo estoy contigo, Andrés. Puesto número 2. Esta vez estoy contigo, Andrés. Como siempre. Ah, muy bien. Contra 1-0-1 de la Católica. Qué bien que ocupan los espacios. Cómo corren a donde tienen que correr. El pase y la definición es perfecta. El pase al Sugaray y definición de Daniel Valencia. Dejé de estar contigo, Andrés. Este Masterclass. No me gustó. No, por favor. Este no me gustó. Masterclass de contragolpe. Es un buen gol, pero no. O sea, no grito golazo con este aquí. Yo. No me emociona. Y él lo estoy bien, obvio. Pero me encanta eso, porque tengo gente que está a favor. Masterclass otros... es que Santiago es de. Es que me parece que dejaron un hueco en el medio y no puedo dejar de ver ese hueco. Y el puesto número 1. Que quedó ahí. Ya, pues eso no hay duda, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, este sí, no hay cómo. La jugada arranca un poco más atrás también. Gerard. Este sí grité golazo. Todo arranca con una recuperación in extremis. No me acuerdo bien quién es el jugador del Manta que recupera en un contragolpe de liga. Ah, sí, barre, recupera la pelota. Pero esto es. Y genera. Esto es una joya. El zapatazo de Gerardo Martínez, zurdazo. Pero deja parado a Gavarini cuando el partido terminaba. Aparte, hay mucho mérito por el tema de. Golazo. Del tiempo que quedaba por delante. Aquí sí. Y en contexto de suma puntos. Así es. Apoyo. Este es. Apoyo. No, pero igual. Es... Está igual entraba, pero más todavía. No, entraba, no, si era había, el uno. Si había alguna duda. Si era de 6-0, igual. Gracias. Entraba. Producción me felicita. No, gracias, no se preocupe. Bueno, Andrés, hay un su ranking. Y así como Andrés tuvo su ranking. La gente pudo votar en las redes de Gol TV Ecu por el gol de la fecha Banco Guayaquil. Terminó la encuesta. ¿Cuál fue el gol ganador? Lo revisamos a continuación. Veamos, Martínez. Viene Martínez. El enganche de Martínez. Viene Gerardo. ¡Gerardo! ¡Golazo! Pero qué perla, Gerardo. Es increíble todo el campo que le dieron. Campo abierto. Y a estos jugadores con esta capacidad técnica no se les puede dar espacio. Qué bombazo, por Dios. Es increíble lo que hizo. Qué bazucazo para emparejar esto. Lo estaba mereciendo Manta. Después de grandes momentos de Liga de Quito que no pudo liquidarlo, el Manta lo fue encimando. Los cambios lo mejoraron. Y este número 10 entró a hacer esto. Y el gol de la fecha Banco Guayaquil, entonces golazo de zurda de Gerardo Martínez de Manta. Carlos Javier, atajadas. Atajadas. Ay, vamos, Dios. Con ranking de atajadas. Para los que no les gusta la pelota parada, no lo vean, no opinen, porque hay mucha pelota parada, menos el primero, que costó encontrar al número 5, pero vamos a ponderar los reflejos de Gavarini. En la repetición ya se va a ver más clara. Este no Carlos fue tan Javier, bueno. Esa pelota lo sorprende. No, para, mira.
Pon el brazo duro. No, no es tan buena, yo te lo acepto, no había mucho más, pero pon el brazo duro. Yo te lo aplaudo esto porque hay que tener reflejos para hacer esto. Sí, sí, pon el brazo duro además. Sí, un cabezazo que más ropa. A ver, ¿cuál estaba con los brazos abiertos? No va a estar con los brazos cerrados el arquero. Es espectacular. Ahí a dos metros. A nivel de Gavarini no me pueden poner eso. Rolando Silva, el mejor arquero de la fecha, creo yo. Perdón. Sacando un penal. Un penal, penal cuarto. Sí. Y además penal alto. ¿Qué quieres que lo ponga? ¿Y en qué puesto quieres que lo ponga? Y además penal alto. Muy bien. Penal arriba. Rolando Silva, excelente. Pero mira lo que viene. Este era 2 o 1. Puesto 3. Mira dónde la saca. Era más difícil el penal. No, ¿qué? Es más difícil el penal, claro. Bueno, puede ser. Claro que es más difícil. Mano, ¿en serio me estás diciendo? ¿Cuál es más estético? Basta, producción. ¿Cuál es más estético? ¿Qué es más difícil? Pero un ranking es no hay manera posible que saque buena nota después de esto. Silencio, señor Gales. Vos vas a hacer la pregunta ya del examen. La pelota. Pero si esta le va al palo del arquero. Toma un efecto. Pero esta le va al palo del arquero. No. Vetado Carlos Javier del ranking. Mira, Matamoros. Nunca más. Con el empeño. Este tipo de ranking que ahora no sabía si derecha o izquierda. Dime que le dan bate. Al menos la 1, dime que le pegaba. No. Espectacular. ¿Qué? ¿No les gustó? Mira, oye, dónde la saca no Banguera. Salvo la una. Espectacular. Oye, te olvidaste la Darón, la Darón. Espectacular. Pero que le pega. Y ese es el balón movimiento al ángulo. ¿Cuál? La de Baroja. La de Baroja. La de Aarón. La de Aarón. La de Aarón Rodríguez. No, la de Baroja. A Baroja. Es que no vio los partidos. No viste los partidos. Este no, lo vi, lo vi. No lo avisé. Y después lo pone a tuitear. Estos son los que me critican. El puesto 5 yo te lo puedo estar negociando. La de Baroja fue la mejor atajada. La de Baroja fue al ángulo 30 metros. La mejor fue el penal de convicciones. La de Baroja para mí. Excelente Banguera, excelente Rolando Silva. Yo dije, no les gusta la pelota parada. ¿Y la de Baroja? Acá, ya me imaginaba, pero hay que ponderar. Oye, pero hace que te olvidaste sacar la de Baroja. Un tiro libre de olvidaste la de Baroja, punto. Ya, la, puede la, ser, la, no lo recuerdo, la, te lo sé. Yo creo que la de Baroja no puede faltar en el ranking. Okay, después, no. Discute si es primero o segunda con penal. El penal. Un penal siempre pero, es medio. A ver, que la de Baroja, además, por la ejecución técnica del cambio de manos. Claro. Y si no lo ves en cámara lenta, lo ves en la jugada rápida. No sé si, producción la tenga. Producción la tenga, porque Delfín hasta lo subió, emocionado. La gente de Delfín lo subió en TikTok. Esa tapada es buenísima. Bien. Es buenísima. Para mí es candidata al año. El penal alto. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que eso allá. Eso es, te quiere patear en el piso. Sí, no hay problema. No, pero a ver, yo ya sabía. Lo que pasa es que, a ver... ¿Sabes cuál fue el problema? Que yo lo ataqué a Gushman, entonces el resto me iba a pegar a mí. No, se la perdonaría. O sea, yo, como yo pegué, yo acepto los goles. Yo fui el que más le pega a Gushman en todo el programa. ¿Qué te pasa? Salieron a defender a Gushman. Sí, pero mira lo que dejó afuera. Hasta Delfín lo subió con efectos. Gushman se sonroja. Oye, Delfín lo subió hasta con efectos. Esto aquí es hermoso. Pero muéstrasela a Carlos Javier, que él no la ha visto. Bien, presento esa tapada. Bien, señores. Tenemos... A ver, puede ser que se me haya pasado. Esta tapada dejó afuera a Carlos Javier del ranking de las 5 mejores. Mire lo que hizo este chico, Dios mío santo. No. O sea, eso es estético. Es difícil. Mejor que la de Gavarini. ¿Qué más quieres? Es mejor que la de Gavarini. Es mejor que todas. Puesto 3. Puesto 3, quizás. Oye, va desde una distancia considerable. Va desde una distancia considerable. Tiene Baroja la distancia por favor, para. Por Carlos decir, Javier. Oye, viene, pum. Buena volada. Pero la de Banguera. Oye. Viene Baroja, ahí va, y estira. Pero la de Banguera, oye, Banguera tiro libre a 20 metros. Le va a atrapar la cabeza Andrés. Bueno. ¿Te pega Andrés? Pero a 20 metros tiene que reaccionar Banguera. No te veo bien técnicamente con los brazos, Carlos Javier. Lo que queda claro es que el ranking de goles fue mejor que el ranking de atajadas. Pero nada podía ser peor que el ranking de atajadas que de Carlos Javier. Tenemos el 11 ideal de la fecha. Vamos a revisarlo a continuación. Así quedó. Silva en el arco, Romario Caicedo, Lucas, Santa Cruz y Cruz. Buen partido de Santa Cruz, buen partido de Guevara también. Yo lo puse a Ronaldo Johnson por izquierda, no lo puse a Chavo. Después sí puse a Lucas, Santa Cruz y Caicedo. Para mí Sainz y Guevara. Sí, jugó un partidazo Chavito Cruz. Chavito es un partidazo. Sainz y Guevara era. Tengo 11 de 11, ¿ah? ¿No, no será que están poniendo la... ¿La mía? La suya. No. Pará de cabeza. Sí, Fuente. Rojas. Yo puse al Sugaray, lo puse a Angulo, lo puse a Cifuentes, lo puse a Rojas, lo puse a Cabezas. Ah, no, yo tengo 10 de 11. El otro yo a Lucas no lo tengo. Yo puse a Juan David Jiménez, que hizo un partidazo. No, bueno, Lucas jugó un partidazo. Y viene jugando muy bien. Y Lucas, también lo puse a Cheche. También. Sí, Cheche sí. También ¿recuerdas el partido que hace Manuel Lucas en el modelo contra Emelec? Fue muy bueno, él se va lesionado y después llegan los goles. Y entra Richard Fernández. Y después llegan los goles de Emelec. Sí, está jugando bien. Y mira que la dupla de 9 de octubre era Becerra con Richard Fernández. Y en la segunda etapa cambia por Lucas y Torres. Liga Pro eligió a Horacio Montemurro. Y aquí discuto. Como el entrenador más destacado. ¿Era más difícil ganarle a Macará? No.
¿O era más difícil no caer? Porque para mí fue sorpresivo que no caiga técnico ante Independiente. Lo volvió a agarrar yo, la mano. Yo le pongo, el viernes dije que revivió el chechismo. Usted no estuvo, pero el viernes hicimos una reconciliación acá con el chechismo. Pero usted lo afloja, lo empuja. Pero no es culpa de él, yo siempre digo. El problema es el plantel. Tienes una relación por tóxica favor, con Cheche. Le quiero decir a Cheche Hernández, deme cámara, producción, deme cámara. Por favor, ahí está. Profe, en serio, no le crea. Esta es una relación tóxica. Si lo puse como el segundo mejor el año pasado. En serio, acá confíe en los que no le hemos soltado la mano desde que estamos... Por favor. Está peleando ese. Eso tampoco digas que no le ha soltado la mano. Pero peor es lo tuyo. No es culpa de él. Le suelta la mano y cuando hace un partido bueno dice... Revivió el chechismo. Gana un partido y revivió el chechismo. Es que no está bien, pero no es culpa de él. Es el plantel. Parece esos novios necesitados. El jugador más destacado de la fecha. A ver, los tres jugadores... Qué feo lo que sus tres Bucarán, sus tres jugadores. Mis tres, clarito para mí, los tres mejores indiscutiblemente. Yo puse yo a Rojas, a Cifuentes y a Nilson Angulo. Son mis tres más destacados. A ver, yo puse al Sugaray, Cifuentes y Rojas. Fueron los míos, no lo puse Angulo. A mí, al Sugaray hizo un... No sé si un partido, todo el partido, pero tuvo momentos de mucha lucidez. Yo no puedo creer que no le hayan puesto a Silva. Nombre y apellido para el empate de Lorenzo en Echaleche. Silva, Cifuente y Angulo para mí. Carlos. Yo casi pongo a todo técnico universitario, pero me gusta variar un poco más. Si no, ponía a Jiménez, Sainz y Guevara, pero puse a Urbano que armó Contras y González, que me gustó mucho del medio campo de liga. O sea, tú tienes 0 de 3. O sea, no a Nilson Angulo, para ti fue González el mejor. Sí. Y estos son mis tres, Alzugaray, Cifuente y Nilson Angulo. ¿No lo pusiste a Rojas? No, no lo puse a Rojas porque arriba... Me gustó el partido mucho de Joao, pero arriba Cifuente hizo doblete. Rojas creo que le baja nota que haya tenido oportunidades y haya malogrado oportunidades. Bueno, también le anularon un gol legítimo. Además, claro, era un doblete. Sí, sí. Realmente era un doblete. No, jugó muy bien, Joao. Doblete moral. Bien. Que no se enoje nadie. Los tres finalistas son... Al güey, tiene 0 de 3. No tan mal, pues. Lisandro Alzugaray. Creo que Bucarán es el único que... John Jairo Cifuente. Y Nilson Angulo. Para mí Nilson Angulo jugó 10 sobre 10. Para mí le restó... Claro, sí, para mí fue lejos el mejor. Le restó lejos. Punto haber salido. Además fue lesión. Show todo. Exacto. Por sí, eso. Fue hasta divertido verlo jugar. Llegué a decir que veo cosas en él de Gonzalo Plata. Yo estoy muy de acuerdo. Digamos el domingo en la noche. Ese desenfreno, así como desenfado para jugar. No, aparte, no sé, tiene como hasta movimientos parecidos. Sí, tiene, sí. La gambeta es algo similar. Técnicamente es parecido. Es el cambio de ritmo, ¿no? Sí, que recibe, arranca, acelera. Juega muy bien ese chico. Bien, Bucarán, sus notas. Mis notas. Bueno, para los tres, yo no le había puesto a... Bajo. John Jairo Cifuentes, pero lo pongo un poquito más bajo nada más. Lo voy a castigar porque tiene que ponerse en régimen, por favor, Cifuentes. Y de ahí Nilson Angulo y Alzugaray creo que estuvieron un poco más altos en esta calificación. Perfecto. Mis calificaciones fueron estas, 9-5, 9 y 8-5. La verdad que el tema de los goles de Cifuentes me parece que... Inclina la balanza. Que sí. Ahí me terminé decidiendo por eso. Y siempre, yo no soy del punto 8742, o sea, la verdad que redondeo. Bien. Mis calificaciones fueron estas. Yo no lo tenía al Subaray dentro de mi top. 9.5 para Cifuentes, 9 para Angulo y 8 para Lisandro al Subaray. Yo no tenía... ninguno de los tres. ¿Qué pero hizo ahí? En mi 11 los tenía. Por eso no es puntaje tan bajo. O sea, a tus tres los tenías en 9.5, me imagino. Porque sí, Sainz, Guevara, Jiménez estaban arriba de 9.2. Okay. Alzugaray, Cifuente y Nilson Angulo. Ahí está. No sé por qué dudo de eso. ¿Y a Cheche? ¿A cuánto le pusiste? Bien, ya saben que yo pongo siempre de 10 al mejor de cada... Pero le cambió. 9.3 metió. No, yo siempre pongo decimales. De hecho, creo que los decimales hacen más justa la elección, porque al final, si todos cerramos un número, probablemente uno lo merezca. Así, los decimales a veces inclinan la balanza y creo que hace justicia. 10 al Sugaray, 9-5 Cifuente, el tercer mejor jugador fue Nilson Angulo. Felicitaciones a JJ. A ver, puntajes. Ahí está, póngalo. Dele, póngalo. JJ, Cifuente 9-22, segundo lugar para... Al Suárez, tercer lugar para Nilson Angulo. Felicitaciones a JJ.
felicitaciones para JJ Cifuentes. Sí, sí, la verdad, cuando lo veo así definir, me hace acuerdo a mí. Yo pensé que iba a decir por la definición de Ramón. No, no, por cómo está. O sea, me hace acuerdo Cifuentes. No, es un tipo de pocas oportunidades, pero... Pensé que a veces que le recuerda a Ramoncito. Era 9, no, pero de esos implacables, me dicen en el Cristo Rey. 9 de peso en el área. 9 de peso. El Osito era 9 de peso en el y área. Y Cifuentes, 9 de peso. ¿También? Sí, yo también está de peso. De mucho peso. Se parece a tu pie. Tenemos que... Sí. Es cierto. Bien, señores, mañana 21 horas con 30 minutos a la gente, una vez más, que se porten bien. Mañana comentamos, ojalá y sea una clasificación con la nueva final de Barcelona. Arrancamos 21 horas con 30 minutos a portarse bien, que de eso depende la reactivación este mismo año del fútbol profesional en el Ecuador con gente en los estadios. Que estén bien, ya viene Gol Noticias.